Si bien el fútbol es un deporte, está conectado con la geopolítica mundial. Y en el Mundial de Qatar muchos aprovechan los partidos, o sea, para provocar o para promocionar sus legítimos intereses políticos o nacionales. Seguramente ustedes han visto que todas las selecciones árabes celebran los goles y las buenas jugadas ondeando la bandera palestina. ¿Te has preguntado por qué? Por primera vez han clasificado 4 países árabes: Qatar como país sede, Túnez y Marruecos por África y Arabia Saudita por Asia. Si bien estas 4 naciones son árabes, no son lo mismo, porque tienen diferencias significativas. Sí, todas hablan árabe, pero mientras en Qatar y en Arabia los negocios se hacen en inglés, en Túnez la segunda lengua es el francés y en Marruecos se habla el amazigh, varios dialectos, se habla francés y también español. Otra diferencia es el vestido. En Marruecos, hombres y mujeres usan una túnica holgada con capucha y para las ocasiones especiales, los hombres usan un sombrero rojo llamado fez. En Túnez se visten al estilo occidental. En Arabia se ha generalizado tanto los blue jeans y las camisetas entre los hombres que en 2019 han aprobado una ley llamada de la decencia pública que exige vestir en público prendas sueltas que cubran los codos y los tobillos, o sea, volver a lo tradicional. En Qatar se exige a los habitantes usar prendas de la tradición islámica. Las mujeres se cubren el pelo con un tocado negro y el cuerpo con un vestido también negro. Los hombres usan una túnica blanca larga que les cubre los tobillos y en la cabeza la cufilla, que es un pañuelo de algodón como el que usaba Yasser Arafat. En la comida también hay diferencias. En Arabia comen alimentos halal o lícitos y está prohibido el cerdo, los reptiles o las bebidas alcohólicas. En Qatar, por vivir sobre la costa, comen mucho pescado y mariscos, así como mucho cordero, que es de veras riquísimo. La comida de Marruecos es muy rica y diversa porque ellos han estado mucho más en contacto con culturas extranjeras. En Túnez comen muchas verduras, carne de oveja, de buey, de camello y en las costas también comen mucho pescado y también comen pastas por la influencia que han tenido de Italia. Y una nota curiosa, se cree que la empanada con huevo cartagenera es hija del brick con huevo de Túnez, pero como en Cartagena no había trigo, esta masa se reemplazó por la de maíz. Los árabes, por ejemplo, son beduinos que habitaban en el desierto, mientras que los marroquíes son bereberes, hablan la lengua amazigh, habitaban en el norte de África y los árabes los consideraban bárbaros. De hecho, bereber significa bárbaro. Tal cual los romanos en la antigüedad, que también consideraban bárbaros a todos los europeos del norte. Pero volvamos a las banderas palestinas en el mundial, que es el asunto de este video. El mundo árabe lo constituyen 22 países. Todos se identifican en apoyar la causa palestina, que significa que ellos quieren que los palestinos sean un país. Pero bueno, ¿y entonces qué son hoy los palestinos? Son un simple territorio que no tiene ni siquiera un voto en la ONU. Solo tienen el estatus de observadores. Pero en el mundo árabe se mantiene la idea del panarabismo, que propone la unión de todos los pueblos árabes. Su líder más recordado fue el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. En 1958 se creó la República Árabe Unida, que fue la unión de Egipto y Siria, pensando obviamente en unir a todo el mundo árabe. Pero esto solamente duró 3 años, hasta 1961. Ellos dicen que Occidente, léase los Estados Unidos y el Reino Unido, jamás va a permitir la integración del mundo árabe porque no les conviene. Pero el panarabismo continúa vigente porque los árabes anhelan el esplendor que como pueblo tuvieron en el pasado. Y hay que ver que fueron bien grandes. El problema es que el ideal del mundo árabe es un anhelo paro de los pueblos, de la gente. Pero sus gobernantes tienen otros intereses muy distintos, y el primero de ellos es mantenerse en el poder. Los sistemas de gobierno en los países árabes son muy distintos a los de Occidente y son muchísimo más corruptos. Son además regímenes represivos, supuestamente apoyados por los Estados Unidos y otros países occidentales, que ni de vainas van a permitir el desarrollo del panarabismo. ¿Que cómo lo impiden? Pues apoyando fuertemente a sus fuerzas militares y asesorando a sus diplomacias. Pero insisto en que no se refieren solamente a los Estados Unidos, pues los intereses de los ingleses y de otras naciones europeas en el petróleo son también muy profundos. Esta es la razón de tantas banderas palestinas en el Mundial de Qatar. El primer día eran nada más los árabes o los equipos árabes, pero hoy los hinchas de muchos países se han solidarizado con la causa palestina. Ellos dicen que mientras sus gobernantes se venden, en sus pueblos se mantiene vivo el ideal de la unión del mundo árabe. El mundo árabe está hoy de plácemes porque el Mundial de Qatar ha sido una vitrina tanto para la causa palestina como para el ideal panarabista. Dicen que Palestina es el equipo 33 del Mundial y que mientras los hinchas dan a conocer su causa, sus gobiernos corruptos la ocultan. Bueno amigos, hasta aquí esta crónica sobre algo de la geopolítica en el Mundial de Qatar. Cuéntanos cómo te ha parecido y déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la historia de la pesca de perlas en el Golfo Pérsico y otro sobre la historia de Qatar. Los dos relacionados con Qatar porque estamos en ese ambiente. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!